reunión. Se trata de la presentación del espectáculo del elenco nacional del folclore. Son imágenes en vivo. Estamos viendo al presidente Humala entonces saludando a los asistentes a esta función especial en el Gran Teatro Nacional. Vemos a su esposa también, Nadine Heredia, que ha llegado junto con él a esta actividad cultural de la tercera cumbre del ASPA. Hoy día se han reunido los cancilleres, también se han reunido empresarios, más de 400 empresarios en el Swiss Hotel. Mañana ya es la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno. Son 34 naciones las representadas. Del mundo árabe no ha venido Siria por la guerra civil que sucede en ese país, porque la oposición está tratando de derrocar al régimen de Bashar al-Assad, y tampoco ha venido Paraguay, suspendido por el derrocamiento de su presidente y por estar cuestionado por esa situación de los foros internacionales. Entonces, el presidente Ollanta Humala junto con su esposa Nadine Heredia en el Gran Teatro Nacional, y luego habrá una comida, una cena en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno en honor a los invitados asistentes a la cumbre del ASPA. Es entonces el Gran Teatro Nacional ya con los concurrentes a esta cumbre. Ha habido otra cumbre también en Brasilia. Se iba a celebrar esta cumbre durante el gobierno de Alan García Pérez, el expresidente. No se pudo por la llamada primavera árabe que derrocó a regímenes que tenían más de 30 años, en el caso de Egipto en el poder, y esta se pospuso hasta la celebración en este momento aquí en Lima. Ha habido también dentro del marco de esta cumbre una reunión sobre democracia en la que ha participado el presidente, es un primer plano del presidente Humala y su esposa. En esta cumbre sobre democracia ha participado el representante de Túnez y también ha participado el presidente de Uruguay. Han hablado sobre la democratización en ambas regiones. Han dicho en el caso de Túnez que todavía falta mucho por recorrer en el camino hacia la democratización en algunos países de esa región. La toma entonces amplia del Gran Teatro Nacional. Ha habido también en esta reunión un acuerdo marco de cooperación entre el Perú y el Consejo de Cooperación del Golfo, que contempla llegar en algún momento un tratado de libre comercio. Son varios los países que integran este consejo. Están Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que suman 41 millones de habitantes, un mercado por explorar, entonces una cultura que también se está conociendo, aunque tenemos una participación histórica aquí gracias a la llegada. Ahí está el rey de Jordania junto al presidente Ollanta Humala. El rey de Jordania también estuvo visitando el Cusco, está ahí sentado junto al presidente Ollanta Humala en el Gran Teatro Nacional. Ha tenido presencia en la cultura árabe durante muchos años en nuestro país, gracias a que llegó a través de la herencia española, que tuvo una presencia de más de ocho siglos en España, el mundo árabe, y además a través de la migración de personas de Palestina hacia nuestro país. Estamos viendo entonces imágenes del Gran Teatro Nacional. Ha habido también declaraciones del jefe de gabinete. Él ha dicho que hay interés de la oferta exportable a países árabes con productos como el pescado, las frutas, lácteos, azúcar y verduras. Y también dice que habrán novedades pronto sobre estas posibles inversiones. También inversiones en minería, en infraestructura, carreteras, puertos, petroquímica. Y que podría en todo caso en los próximos años incluso llegar la aerolínea Emiratos United Arab Emirates, una de las aerolíneas más grandes del mundo, podría llegar al Perú, con lo que se fomentaría entonces el turismo de esta región hacia el mundo árabe. Vemos entonces que todavía falta por comenzar este espectáculo que se ofrecerá a los participantes de esta cumbre que se realiza hoy y mañana. Y luego tendrán una comida, una cena en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Son 34 naciones las invitadas. Tenemos la conversación del rey Abdala de Jordania con el presidente Ollanta Humala. Está su esposa Nadine también. Como comentamos, Siria está ausente de esta reunión. Hay una serie de objeciones al régimen de Bashar al-Assad, no solamente interna, sino también de la comunidad internacional, por la manera como se está respondiendo a las protestas contra este régimen
autoritario. Tampoco está Paraguay por la salida de su presidente Fernando Lugo. Está suspendido la participación en foros de América del Sur. Debe comenzar en cualquier momento, entonces, una presentación del elenco nacional de folclore. Conquest of territory. Women, along the fighters, assist them with traditional drinks believed to make them more brave and powerful, either during battle or to celebrate victory. Salcacocha, Guayata, Huarcay, a typical dance from the sacred valley of the Cusco region. During carnival season, young dancers represent the energetic wing waving of the regional bird called Guayata, symbolizing both flirting for love and fighting to survive. Marinera Norteña, the Peruvian national dance. In this occasion, you will experience the most popular version from the northern coast in an original piece honoring Peruvian national beverage called Pisco. Toromata, a choreographic recreation about this. Están entonces presentando lo que será la actividad cultural en el Gran Teatro Nacional, el elenco nacional de folclore. Están hablando de distintas tradiciones, algunas de la costa norte como el Toromata y otras que se celebran en el Cusco. Entonces, esperemos que haya también una presentación pronto en castellano y si no, haremos la traducción. On the central highlands of Peru, where agriculture and cattle farming are important and traditional activities for Andean men. On carnival season, Huaylash is danced by troops or folkloric embassies, proudly showing their hand-embroidered and colorful clothes. Energy, great skills, freshness, and originality make Huaylash one of the most renowned Peruvian dance. We hope you enjoy the show. El presentador en inglés ha dicho que van a presentar una de las danzas más coloridas que demuestra el talento, los danzarinos, que sea para carnaval, que es el Huaylash. Estamos entonces esperando que en cualquier momento comience el Huaylash.